Muy buenas tardes para todos los estudiantes y docentes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana, para la comunidad académica que nos escucha de todo el sur del país, para investigadores, semilleros de investigación y todas las personas que han estado pendientes y muy expectantes con el evento del día de hoy. Agradecemos a los docentes de la licenciatura en Ciencias Sociales, agradecemos a la Facultad de Educación, agradecemos a la jefe del programa de licenciatura en Ciencias Sociales, la doctora Marta Isabel Barrero, por este espacio, concebido, programado en el desarrollo del curso de Cultura, Globalización y Medios de Comunicación. Un afectuoso y cálido saludo a los estudiantes del curso que están pendientes, que nos están acompañando en esta transmisión. Marta Isabel Barrero, jefe de programa de la licenciatura, presentará un saludo y posteriormente presentaremos a nuestro invitado. Agradecemos también a Jefferson Álvarez la preparación logística, técnica, para que toda esta transmisión se materialice y se concrete y sea posible llegar hoy a los hogares de toda la comunidad académica de la Universidad Surcolombiana. Bienvenida, profesora Marta Isabel. Gracias, muy buenas tardes Marco, Fabián, muy amable. Nuevamente estamos aquí con ustedes departiendo el día de hoy con este proyecto que nos ha parecido un proyecto bastante importante para la licenciatura en Ciencias Sociales. Es un proyecto que yo creo que muchos de ustedes han escuchado y que también han acompañado este espacio con nuestro proyecto denominado Pedagogías Solidarias, que surgió en torno a esta dificultad que va a surgir en este periodo de pandemias, ¿no? Es un espacio que busca precisamente compartir no solamente con los estudiantes, sino también compartir con personas expertas en ciertos temas que nos pueden ayudar a fortalecer las temáticas que estamos trabajando nosotros a partir de las diferentes problemáticas que surgen en los cursos que cada uno de nosotros como docentes estamos orientando. Es para nosotros muy grato tener la compañía de diversidad de personas que contribuyen al enriquecimiento precisamente de esos saberes que nosotros como maestro debemos de tener y que de cierta manera empoderan el trabajo que nosotros estamos haciendo. Le doy las gracias a Marco Fabián por haber programado este espacio. Yo sé que es un espacio bastante importante, no solamente para los estudiantes que van a ver el curso de Globalización, Cultura y Medios de Comunicación, sino también para todos los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, para los docentes que siempre nos están escuchando y para el público en general, que es también para nosotros gratificante saber que personas que viven en otras regiones, incluso en otros países, también nos acompañan. Entonces, quiero darle la bienvenida a todos, a Marco Fabián por haber preparado este espacio y a nuestro invitado el día de hoy, Milton José. Entonces, Marco Fabián, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marta Isabel. Precisamente con el ánimo de fraternizar con instituciones educativas que estén ubicadas más allá de las fronteras nacionales, de fraternizar y de solidarizarnos pedagógicamente y didácticamente gracias a estas herramientas tecnológicas cuyo uso se ha estimulado durante el periodo de pandemia, es que nuestro invitado de hoy revista especial importancia. En el desarrollo del curso, de las temáticas propias del curso de Cultura, Globalización y Medios de Comunicación, los temas a tratar en la conferencia y en la disertación preparada por Milton José Barascao resultan muy pertinentes y serán de mucho provecho para todos los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y le aseguro que a todos los investigadores ávidos de problematizar y reflexionar las ciencias sociales en el sur de Colombia. Entonces, le doy la bienvenida a Milton José Barascao, él nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Milton José es un gran conocedor de la cultura colombiana. Hizo parte de la representación diplomática de su país acreditada en Colombia por cerca de un año, más de un año. Hizo presencia y residió en Bogotá en calidad de consejero comercial del cuerpo diplomático guatemalteco acreditado en Colombia. Además de eso, es licenciado en relaciones internacionales con especialización en comercio internacional de una de las más importantes, si no la más importante y destacada, connotada universidad guatemalteca y centroamericana, la Universidad Francisco Marroquín. También es máster en relaciones internacionales y apertura de nuevos mercados en ICIR Business School de Barcelona, España,
y es máster en gestión pública y liderazgo en la Escuela de Gobierno de la Ciudad de Guatemala, esa importante institución en donde todas las personas deseosas de ocupar cargos estatales, cargos oficiales, se cualifican, se preparan. Además de su amplia trayectoria académica, Milton José ha tenido representaciones empresariales y diplomáticas en Asia, Europa, América Latina, y resulta para nosotros un verdadero privilegio que acompañe la licenciatura en Ciencias Sociales, hoy desde ese hermosísimo país lleno de parajes naturales del que nos llegan siempre las mejores noticias, Ciudad de Guatemala, que hace parte ahí del Triángulo Norte, junto a Salvador y Honduras, una coordenada muy fraterna. Recientemente Milton José Guatemala ha estado en la agenda mundial, precisamente en la agenda política mundial, toda vez que la más reciente novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se ocupa sobre un periodo precisamente de la vida republicana de Guatemala, como lo fue el muy recordado y estudiado gobierno de Jacobo Arbenz. Pero también Guatemala recientemente suscita mucho interés porque es un punto de florecimiento y de profusión de propuestas académicas e investigativas, ¿no? En Guatemala y en Ciudad de Guatemala hace presencia la CLATSO, el Colegio Latinoamericano para las Ciencias Sociales, con un amplio catálogo editorial, pero también es el país de Rodrigo Rey Rosa, ese importante novelista, Eduardo Halfon, que fue precisamente condiscípulo de Milton José en la Universidad Francisco Marroquín, de Marta Elena Casaús y de tantos intelectuales, escritores, pensadores vigentes en la lengua castellana y que precisamente contribuyen a materializar eso de que la República es nuestra lengua y de que, atendiendo la proclama que enarbolara nuestro libertador, quizás deberíamos ser una sola nación, Milton José, y el panamericanismo sigue más vigente que nunca. Y yo creo que precisamente estos diálogos, estos coloquios, estas conversaciones contribuyen a fortalecer, a superar las fronteras geográficas y a que nos hermanemos a través del conocimiento, a través de la academia, a través de la sabiduría. Entonces, agradezco enormemente a Milton José la preparación de esta conferencia que ha ofrecido en distintas instituciones, y que en el último año ha estado muy frecuentada en distintos canales de difusión. Entonces, el mundo como un tablero de ajedrez se inspira en una teoría que un connotado político y geógrafo inglés concibiera, ideara en los albores del siglo XIX. Halford John Mackinder ideó la teoría del Harlem, o la teoría también del corazón continental, sobre la cual se cimenta y se inspira esta disertación que nos ha preparado Milton José. El mundo como un tablero de ajedrez y todo lo que de él deriva, el imperialismo, la geopolítica contemporánea, las correlaciones de poder, de economía. Será muy interesante escucharlo por esos 30 minutos para que después abramos el espacio de diálogo con los estudiantes de la Universidad Surcolombiana y con todas las personas interesadas que lo escuchan y lo ven en Colombia en este momento. Milton José, un cálido abrazo. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala y bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por tan cálida bienvenida. Para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias a ustedes como Universidad Surcolombiana por este espacio. Muchas gracias a Jefferson. Muchas gracias a Marta Isabel por estar aquí. Y a todos los que nos están escuchando, ustedes, a la audiencia, ustedes como estudiantes de Ciencias Sociales y de la Facultad de Educación de la Universidad Sur Colombiana, asumo que tienen ya algún tipo de conocimiento de estos temas que vamos a hablar, es cultura general. Sin embargo, lo que pretendo es que atemos cabos de todo esto que vamos a hablar para llegar a una conclusión de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Así que, sin más preámbulo, otra vez muchas gracias. Para mí es un gusto, repito, ¿verdad?, estar aquí con ustedes dando esta charla a estudiantes colombianos, estudiantes catedráticos. La verdad es que Colombia me recibió a mí con los brazos abiertos. Lastimosamente, el año pasado fue pandemia, pero igual, aún así, para mí Colombia es una chimba. Disculpen ahí la palabra, pero bueno, vamos a compartir ya. Empecemos entonces, el mundo como un tablero de ajedrez. ¿Por qué el nombre? Pues me gustaría que todos ahorita se imaginaran ahorita un mapa puesto sobre la mesa. Ustedes se levantan y pueden ver desde arriba cómo está
colocados en el mapa los diferentes continentes, los diferentes actores, los diferentes puntos geoestratégicos que, si han dado caso, uno quisiera moverse en el mapa viéndolo desde arriba, pues tendría que hacer ciertos movimientos, que lo que pretende al final es explicar cómo esto se parece a un juego de mesa y a un tablero de ajedrez, ¿verdad? Empecemos hablando, diciendo que aproximadamente hace 10.000 años, cuando el humano dejó de ser cazador y recolector, se llevó a cabo la revolución agrícola. Esto le permitió a los humanos mantener una población en crecimiento y se empezó con el concepto de espacio vital. Es decir, después de ser cazadores y recolectores, de estar persiguiendo a las manadas de mamíferos, estar persiguiéndolos a través de las estaciones anuales, pues el humano se asienta y esto les permite a los humanos pues, cultivar su propio alimento y eso les permite también empezar a cultivar su propia sistema social, sus propios estatutos, su propio modus vivendi, ¿verdad? Controlar este espacio vital se volvió necesario para subsistir, prevalecer y expandirse. ¿Qué significa el control del espacio vital? Pues, control del espacio vital significa el control de los recursos naturales, evidentemente, ¿verdad? Hacer lo que más se puede con lo que tengo, se podría decir. Es el control de límites y fronteras, saber hasta dónde puedo llegar, saber hasta dónde llega el espacio de mi vecino, ¿verdad? Y esto ya empezaba a marcar relaciones especiales. El control del comercio, ¿verdad? El control del comercio es algo importante para intercambiar los recursos que yo tengo por los recursos que no tengo y eventualmente, pues, hacer un trueque. Control de migración, por supuesto, es importante saber de dónde está viniendo la gente que está entrando a mi territorio, la gente que está saliendo, quiénes son, por qué, ¿verdad? El control de las creencias también, o sea, de aquí para allá creemos esto, de allá para acá creen lo otro, entonces por eso nos separamos o nos unimos. El control de la seguridad, todo esto del espacio vital, al final lo que quiere es seguridad, controlar la seguridad de los recursos, de los límites, del comercio, de las migraciones, de las creencias, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos que hace 10.000 años los humanos se asentaron, pues hace 5.000 años tenemos ya las primeras pruebas de idioma escrito y curiosamente el sánscrito, que es uno de los idiomas más antiguos hoy en día, la palabra guerra se traduce literalmente al deseo de obtener más vacas. O sea, el hecho de querer obtener más vacas en la palabra del sánscrito era equivalente a guerra, ¿verdad? O sea, expandirse, ¿verdad? Obtener más a costa del otro. Esto del espacio vital, pues, llevó a que los diferentes grupos que se habían asentado, que se tenían su espacio vital debidamente denotado, pues empezaran algunos a ser más fuertes que los otros. Y eso, por supuesto, trajo conquistas, expansiones, invasiones, en fin, imposición. Esto lo tenemos desde la prehistoria, ¿verdad? Desde la prehistoria, hablando del Homo sapiens, cuando salió de África y llegó a Europa, pues ahí había otro grupo humano, los neandertales, los famosos hombres de las cavernas. Pues, ¿qué pasó? El Homo sapiens, que tenía tal vez un diferente desarrollo en la mente, también se podían comunicar, tenían diferentes cosas que los hacían trabajar en sociedad, en cambio los neandertales eran un poco solitarios. A lo que voy con esto es de que el Homo sapiens terminó con los neandertales. Puede ser que los haya extinguido o puede ser que se hayan mezclado, pero la cosa es que fue un tipo de imposición, de conquista, ¿verdad? En las civilizaciones antiguas, como los persas, como los romanos, como los incas, como los mayas, pues hemos tenido historias de conquista, de expansión, de invasiones. En el Viejo Testamento, para aquí a los creyentes, los que han leído la Biblia, desde los primeros libros, se justifica la llegada de este pueblo elegido y tomar los pueblos que estaban ya en esas tierras, ¿verdad? Más adelante las cruzadas, fue una invasión militar, sin embargo tenía una connotación religiosa, ¿verdad? Queriendo ir a reconquistar la tierra prometida o la tierra santa por parte de los reinos europeos que miraban esa tierra ya invadida por los musulmanes o los infieles en esa época, ¿verdad? También tenemos la conquista y la colonización de América y África por las potencias europeas. Más claro que eso, imposible.
y más adelante, pues la dolarización, ¿verdad? Cómo ahora todo es dólar, cómo se cambió el sustento de la moneda por el dólar, antes era por el oro, ¿verdad? Y bueno, hoy en día con la globalización, el internet, los medios, las redes sociales, tanto Colombia como en Guatemala, ¿verdad? La música que escuchamos es de los Estados Unidos, las películas, en fin, todo eso es un tipo de globalización, de imposición de cultura, ¿verdad? La ley de más fuerte. Entonces, con esto tenemos el nacimiento del imperialismo, el expansionismo, ¿verdad? Que es un régimen de dominación política en el cual una potencia extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. Por ejemplo, en el pasado tenemos actores, seguro ustedes han escuchado, de Persia, ¿verdad? El imperio persa que quería invadir Europa fueron parados en Grecia por los espartanos, por ejemplo, la película. Los romanos, digamos, nosotros somos romanos hoy en día, tenemos mucha influencia de ellos, la arquitectura, el derecho, el idioma, los mongoles, ¿verdad? El imperio mongol, como arrasó toda Asia, casi que todas las estepas asiáticas fueron controladas por los mongoles. España, ¿verdad? En su momento España fue un gran imperio, igual que Inglaterra. Hoy en día, los actores actuales, sin lugar a duda, Estados Unidos, y también tenemos otros actores importantes que mantienen este relativo orden, como China y Rusia, entre otros, ¿verdad? Yéndonos un poquito, vamos a hablar de los imperios del pasado, ¿verdad? El Imperio Romano, por ejemplo, fue un imperio que duró aproximadamente 500 años, desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Abarcaba un territorio desde Inglaterra hasta lo que es Irak. En ese entonces, uno de cada tres personas en el mundo vivían bajo Roma, y era una sociedad o un imperio basado en la esclavitud. Hoy en día, si ustedes van a Europa, es impresionante, todavía se encuentran vestigios de Roma, hay dichos que todavía decimos hoy, todos los caminos llegan a Roma, en fin, Roma ha dejado un legado importantísimo en lo que es la cultura occidental. El Imperio Británico, ¿no? Digamos, también duró aproximadamente 250 años, desde 1583 hasta 1997, cuando devolvieron Hong Kong a China. En las primeras décadas del siglo XX tenía el 25% de la población sobre su dominio. Su poderío era derivado de su flota naval y el comercio, el mercantilismo, ¿verdad? Es importante saberlo, como una isla pequeña del tamaño de Guatemala, de mi país, o sea, 10 veces más pequeño que Colombia, ¿cómo pudo controlar esa cantidad de territorio? Pues por la fuerza y también por la economía, ¿verdad? Lo que hacían ellos era que iban a, después de controlar sus colonias o todos estos territorios, sacaban la materia prima, la llevaban a su país, a Inglaterra. Ellos la fabricaban, la modificaban, le agregaban valor agregado, y ya después eso nos lo vienen a vender a nosotros otra vez a precios exorbitantes. Eso se llama mercantilismo y sigue vivo hoy en día. El Imperio Español, ¿verdad? Nosotros lo tenemos muy presente. Fue un imperio que duró casi 400 años, desde 1492 con el descubrimiento de América hasta 1895 cuando fue la independencia de las Filipinas. España tenía virreinatos, estaba el virreinato del Mar del Plata, que era en Argentina, el virreinato de la Nueva Granada, que era la Gran Colombia, y el virreinato de México, ¿verdad? Que era toda la parte del imperio, del país mexicano, ¿verdad? Tuvo una gran riqueza que no supo aprovechar debido a todo lo que salió del Nuevo Mundo. Cartagena era un puerto importantísimo para ustedes colombianos. Hay una historia buenísima ahí de cómo los españoles pudieron defender con una fuerza de 2.500 hombres a una fuerza de invasión de Inglaterra de casi 25.000 hombres. Se las dejo. España lo que vino a hacer aquí fue una conquista militar y religiosa, también basada en la esclavitud, y luego la colonización. Otro ejemplo interesante de actores del pasado fue el Imperio Japonés, también una isla con muy pocos recursos naturales, que tuvo un imperio que duró aproximadamente 50 años, desde 1895 hasta 1947.
también estaba basado en una fuerza naval, el control del comercio, y precisamente ese control de recursos naturales que tanto les hace falta a los japoneses fue una de las razones por las que ellos tomaron la decisión de atacar Pearl Harbor. Y bueno, ya sabemos cómo les salió esa jugada a ellos, que luego de eso pues entró Estados Unidos a la guerra y marcó el fin del imperio japonés. Hoy en día, pues estamos viviendo en este periodo que se llama la Pax Americana, donde indiscutiblemente el país más poderoso es Estados Unidos, ¿verdad? Se podría decir que su poder militar hoy en día no es superado por ningún otro país. Tiene 587 bases militares en el mundo, con tropas en 42 países del mundo. Se dice, es un dato que escuché por ahí, que en Colombia hay 9 bases americanas, no estoy seguro. Y tiene más de 4.000 bases en sus propios territorios. ¿Cómo ha sido la intervención o la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica? Bueno, tenemos desde el siglo XIX, con la doctrina Monroe, Estados Unidos ya había crecido siendo una potencia importante, le había quitado a Francia le quitó la Luisiana, a México le quitó la mitad del territorio, a España le compró la Florida, y en fin, después de eso ellos sacaron una doctrina Monroe en 1823, en donde se tomaron Latinoamérica para los americanos. Es decir, esa doctrina lo que hacía era evitar que, o básicamente protegía a las Américas de injerencia extranjera, de injerencia europea, ¿verdad? Interesante, por ejemplo, después de que se ha creado esta doctrina, pues Estados Unidos ya tuvo libertad para actuar, ¿verdad? Y tuvo bastante que ver en muchos países, por ejemplo, Cuba, ¿verdad? El embargo que sufre Cuba hoy en día. Panamá, pues ustedes sabrán, fue comprado a Colombia, luego Estados Unidos tuvo el control del canal de Panamá hasta 1999. En Guatemala, mi país, por supuesto, como muy bien decía Marcos Fabián ahí, Estados Unidos aumentó un golpe de Estado a un gobierno que quería devolver la tierra. Un segundo, por favor. Disculpen, ahí tenía a mi perro haciendo bulla. Guatemala, como les decía, pues a mitad del siglo XX sufrió una invasión de parte de Estados Unidos, votó un gobierno que pretendía hacer una reforma agraria y de lo que mencionó Marcos Fabián al inicio. En Colombia, pues, como dijimos, alguna negociación un poco secreta le quitó a Panamá, y luego pues estuvo presente durante la guerra del narcotráfico. Y como les comenté, no es ningún secreto, ustedes pueden ir a caminar ahí por el Virrey y miran una cantidad de diplomáticos y de placas diplomáticas estadounidenses increíble. Venezuela no digamos, hoy en día con un embargo todavía enorme de Estados Unidos y que tiene al país como está. Hay un caso interesante en Latinoamérica en donde Estados Unidos no defendió su doctrina Monroe, las Malvinas, ¿verdad? Malvinas, una guerra que se tuvo entre Argentina e Inglaterra, en donde Estados Unidos no dijo nada, no hizo nada, se hizo el neutro. Interesante, se los pongo ahí. El imperialismo de Estados Unidos en África, pues esta imagen habla por sí sola, ¿verdad? África ha sido explotada no solo por los europeos, sino que también por los Estados Unidos. Tenemos un intento de control de Somalia, ¿verdad? Somalia está estratégicamente ubicado en el Estrecho de Hormuz, un paso de buques o de barcos desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo. Por supuesto, no duraron mucho. Y también Estados Unidos tuvo participación en los levantamientos de la Primavera Árabe, de los pueblos del norte de África, en contra de los regímenes que tenían en ese momento. En Europa, no está de más hablar del papel que jugó Estados Unidos en las guerras mundiales, cómo salió Estados Unidos después de esas guerras mundiales, ¿verdad? Súper empoderado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, que fue un plan de préstamos económicos con el afán de que Europa se pudiera reconstruir, por supuesto que préstamos americanos,
Luego se habló, se creó el acuerdo Bretton Woods, que es cuando se decide usar al dólar como moneda, que ya no el oro, sino que el dólar es el que acompaña las monedas. Estados Unidos definitivamente es un contrapeso para Rusia, ¿verdad? Rusia, como está en Europa, todavía tiene su propia influencia, su área de influencia, y por eso mismo Estados Unidos ha creado la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar. En dado caso, Rusia atacara a uno de estos países miembros, pues todos se tienen que defender, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos en Asia, ¿verdad? Es un poquito importante. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos con Israel? ¿Qué está haciendo Israel en medio del mundo árabe, ¿verdad? ¿Cómo lo apoya? ¿Por qué Israel sí puede construir programas nucleares? Por ejemplo, Irán, otro actor importante, ¿verdad? Es contrapeso en la región, tanto a Israel como a Estados Unidos. China, por supuesto. El papel de China es crucial en Asia y en el mundo hoy en día. Tenemos un problema con Taiwán. Si Estados Unidos no estuviera presente, es muy probable que China ya hubiera tomado Taiwán, que es una isla, ¿verdad? Las Coreas, el papel de Estados Unidos en la guerra de Corea y ahora en su relación con el estado de Corea del Norte, ¿verdad? Y Rusia otra vez, Rusia en Asia, creando un contrapeso entre China, Estados Unidos y, bueno, interesante Asia. ¿Pero por qué Asia? Asia se los dejo de último porque para mí me parece interesante. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos y sus aliados en Asia Central, ¿verdad? ¿Por qué, estando tan lejos, ustedes pueden ver aquí el mapa, un área tan alejada al área de influencia de Estados Unidos, Europa, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la intención, el interés de Estados Unidos en controlar esta área o por lo menos de evitar que tanto China como Rusia o Irán influyan en la misma? ¿Por qué? ¿Verdad? Aquí están unas de las razones, ¿verdad? China de por sí tiene su propio proyecto imperialista, ¿verdad? Se llama el Silk Road Economic Belt. Lo que pretenden es crear otro sistema o una red comercial, económica, política propia, usando la antigua ruta de la seda, ¿verdad? China de por sí es un contrapeso de Estados Unidos en el área. Todos estamos enterados de cómo fue la guerra de aranceles hace un par de años y cómo se ha ido yendo ahora el juego de poder. Es una potencia comercial y económica, sin lugar a dudas, y es parte del BRICS, ¿verdad? Que es una alianza donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Rusia, por otro lado, es el proveedor principal de hidrocarburos de Europa. Es decir, si en dado caso Rusia decidiera cortar el suministro de este gas, Europa se congela, ¿verdad? Rusia es un contrapeso de Estados Unidos en el área, no solo por su tamaño, sino que también por la influencia económica que tiene en algunas partes. Es una potencia nuclear, es también parte del BRICS y recibe apoyo de los países que fueron parte de la Unión Soviética anteriormente. Rusia también tiene su propia alianza militar, se llama el Pacto de Varsovia, que se hizo en respuesta a lo que es la OTAN, ¿verdad? La que hablamos anteriormente de Estados Unidos. Israel, ¿qué hace Israel en el corazón del mundo árabe, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un país así tan chiquito pueda resistir en medio del corazón del mundo árabe, rodeado de enemigos, no solo religiosos, sino que también culturales? Interesante. Es un poderío militar avanzado de la zona y se cree que es una potencia nuclear, ¿verdad? Irán es un contrapeso de Estados Unidos en el área. Tiene potencial de desarrollo nuclear. Está acusado de terrorismo hoy en día. Si ustedes pueden ver la imagen, pues es interesante la cantidad de bases estadounidenses que hay alrededor de Irán. Es interesante. La imagen habla por sí sola. Y tienen una política exterior con dos principios.
La primera es eliminar la influencia e injerencia extranjera en la región, y la otra es fomentar relaciones diplomáticas con países en vías de desarrollo y alineados. ¿No se recuerdan el año pasado que Estados Unidos estaba parando unos barcos que venían con ayuda para Venezuela? Pues bueno, esta es una de las partes donde dicen aquí que se fomentan las relaciones diplomáticas con países en vías de desarrollo y alineados. ¿Por qué? Porque al igual que Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela también está considerado como el eje del mal por los Estados Unidos el día de hoy. Bueno, y entonces, habiendo dicho eso, tenemos que tomar en cuenta que el ajedrez, ¿verdad?, es un juego en donde se dice que el que gana es el que controla el centro del tablero. El que controla el centro del tablero tiene más posibilidades de ataque y más posibilidades de ganar la partida, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de esa. Y es por eso que les quiero hablar yo un poquito sobre la teoría de Herland, ¿verdad? Esta teoría fue desarrollada por el geógrafo y político inglés Halford John Mackinder. Es considerado uno de los padres de la geopolítica. Esta teoría dice que el dominio del área de este Heartland permitiría dominar el mundo. Esta área, curiosamente, queda en Asia Central y parte de Europa Oriental. La teoría establece que en esa zona el poder terrestre tenía una mayor ventaja por su inaccesibilidad al mar. Esto fue una teoría del siglo XIX, donde tal vez la aviación no estaba tan desarrollada, ¿verdad? Era casi que todo marítimo. Sin embargo, terrestre, somos terrestres, entonces definitivamente el control tiene que ser terrestre. Y afirma que la nación que lograra conquistarla se transformaría en una potencia mundial. Ahorita vamos a ver cuál es físicamente en el mapa, la parte del Heartland. América ni siquiera se toma en cuenta, ¿verdad? Es básicamente la parte sombreada que está ahí, donde se concentra el Heartland. Como pueden ver, Rusia está naturalmente en la zona, Europa también, hay partes que colindan con China. Y entonces, el que controla esa tierra, ese pedazo, según la teoría, controla el mundo. Y la pregunta es, ¿será eso lo que busca Estados Unidos? ¿Será eso lo que buscan las potencias europeas en ir a intentar controlar esa zona? Esta zona tiene el 50% de los recursos del mundo, ¿verdad? Esta teoría tomó auge durante el periodo de la Guerra Fría y supuestamente ha estado implementada por los Estados Unidos desde entonces. China está siendo hoy en día acusada con este proyecto de Silk Road Economic Belt de basar su política exterior en esta teoría. Los rusos de por sí ya tienen en el Heartland, en la imagen que habíamos visto, su espacio nacional y natural. Así que esto, la presencia de China y de Rusia en ese preciso lugar, hace que hoy en día la lucha de poder esté balanceada, ¿verdad? Otra vez la pregunta, ¿será que el interés de Estados Unidos y sus aliados en controlar esta área es controlar el Heartland? ¿Será controlar ese Heartland o evitar de que este sea controlado? Estas son las grandes interrogantes. Y bueno, como conclusión tenemos que por naturaleza el hombre busca controlar su entorno, y este entorno incluye el control sobre sus vecinos e iguales, controlar el espacio vital. La historia mundial no deja lugar a dudas sobre esta búsqueda de control del espacio vital y obtener los recursos necesarios para sobrevivir y sobreponerse. Hoy en día es el momento de Estados Unidos y su poderío es inigualable. Controla todo el mundo occidental, no solamente militarmente, sino económicamente y culturalmente. Estados Unidos está obstinado en controlar lo denominado Heartland. Rusia, China e Irán evitarán a toda costa la influencia de Estados Unidos en la región. Pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta breve charla. Espero haberles levantado algunas dudas, haber atado cabos, haber aclarado algunos temas que tal vez no entendían el porqué. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación, bienvenidos. Milton José, mil gracias por esa sesuda, muy documentada y completa exposición, valiéndose de la metáfora borgiana del ajedrez. He recordado el poema del ajedrez de Jorge Luis Borges, con esta
muy lograda, inteligente y rigurosa exposición alrededor de las correlaciones geopolíticas en el mundo actual, las tensiones entre Oriente y Occidente, los distintos imperios, y bueno, la recapitulación de Guerra Fría que algunos analistas políticos creen que estamos viviendo. Agradezco mucho su exposición, Milton José. Vamos a abrir el espacio para que los estudiantes de la licenciatura de la Facultad de Educación formulen sus inquietudes. Ya llegó la primera, Juan José Molina. Si lee en pantalla, Milton José nos ha formulado la primera pregunta. ¿Quieren? Termino de compartir. ¿Qué es la imagen que tienen ahorita? En este momento lo están viendo Milton José. Ok, perfecto. Juan José Molina nos plantea la primera pregunta. ¿Cuál es el papel del libre mercado en la actualidad sobre la postura de la teoría de Harlan? ¿Del libre mercado? ¿Cuál es el papel del libre mercado en la actualidad frente a la postura de la teoría de Harlan? ¿Del libre mercado? Pues yo te diría que viviendo, o sea, en el mundo actual, donde la economía está globalizada, donde puedes hacer transacciones internacionales, donde puedes hacer negocios sin importar las fronteras, sin importar las diferencias culturales, económicas, hasta sociopolíticas, pues creería que no afecta esta teoría. La verdad, tal vez si la podemos rehacer, la pregunta, no me queda muy claro cuál es la pregunta con respecto al papel del libre mercado con la teoría. Acaba de llegar otra pregunta, Milton José, de Stephanie Castaño. Ok, Stephanie Castaño, ¿podrías hablar del centro de ajedrez que se mueve? ¿Podrías hablar por qué el centro del ajedrez se mueve pensando en los diferentes centros en disputa en la actualidad, América Latina y Medio Oriente? Dice, sí. Es la pregunta que plantea Stephanie. Ok, gracias, Stephanie. Bueno, primero hablemos de la teoría de la que recién hablamos. Está basada en esta área física establecida, ¿verdad? Es en Asia. Es una teoría pensada hace dos siglos, en el siglo XIX, por un pensador inglés. Entonces, tal vez en esa época, los problemas que hay hoy en día con relación a Latinoamérica o demás no eran tan importantes para lo que se consideraba la cuna occidental, ¿verdad? Que era Europa. Entonces, ni siquiera está considerado. Habría que ver si eso ha cambiado. Definitivamente nosotros como Latinoamérica tenemos mucho que ofrecer en recursos también. Sin embargo, según los estudios, según la teoría de esta persona, John Mackinder, el 50% de los recursos están en esa área física de la que conversamos. Así que bueno, se podría decir de que Estados Unidos ya tiene controlada esta área militarmente, económicamente, culturalmente, todas las maneras, y entonces no es un área disputada como lo que se están disputando en Asia, ¿verdad? Que es lo que pretende explicar la teoría. Milton José, pero mientras llega a otras preguntas, bueno, acaba de llegar otra pregunta de Cristian Fernando Galindo Salamanca. ¿Por qué América, siendo uno de los continentes con más diversidad en recursos primarios y una amplia variedad de factores que los pueden convertir en potencia mundial, no es tenida en cuenta en la teoría de Harlan? Gracias, Fernando. Otra vez, una pregunta similar a la de Stephanie. Harlan, como tal, la teoría esta fue hecha por una persona de inglés del siglo XIX. Entonces, repitiendo, en ese entonces América Latina tal vez no estaba tan desarrollada como está hoy, no estaba tomada en cuenta como parte importante para el control del mundo, como es hoy en día, ¿verdad? Entonces, no habría que cambiarle el nombre, habría que
reconfigurar cómo está la teoría. Que la haya hecho este hombre, John Mackinder, no significa que está escrita en piedra. Definitivamente, eso es una teoría como para que nosotros entendiéramos. ¿Será eso que es lo que busca Estados Unidos y sus aliados en el interés de estar ahí causando guerras, causando inestabilidad política en Asia? Esa era un poquito mala pregunta. Sin embargo, por supuesto, hoy en día América Latina, ya desarrollándose y todo, está haciendo un giro importantísimo. Ya lo que era antes países, no sé, del este de Europa, pues han sido rebasados por economías latinoamericanas. Entonces, sí, habría que replantear una teoría, habría que ver si crea una nueva teoría rompiendo el paradigma de este señor John Mackinder. Milton José ha reformulado la pregunta de Stephanie Castaño. Dice, ¿podríamos decir que el centro del ajedrez se mueve pensando en los nuevos centros en disputa a nivel global? Depende, ¿no? Porque, ¿de qué son las disputas? ¿Son disputas económicas? ¿Son disputas de recursos? ¿Son disputas, no sé, dónde son los problemas hoy en día? Los canales, los pasos fronterizos geoestratégicamente importantes, pero de por sí el control de la tierra para obtener los recursos y para poder concentrar el 50% de los recursos está en esa zona geográfica que vimos. Entonces, sí, si replanteamos la teoría, hacemos otra, podría ser que se mueva el centro. Y entonces ya no sea Asia, sino que tal vez América o Europa. Sin embargo, lo que vemos todavía es la insistencia en controlar ese territorio basados en la teoría de Harlan. Milton José, hay unos comentarios y hay unos aportes. Voy a leer el de David Ibarra. David Ibarra ha hecho un comentario. En nuestra formación docente, una de nuestras premisas se configura en la educación para la emancipación, teniendo como referente a Paulo Freire y a otros pedagogos, sociólogos y estudiosos de las ciencias sociales. Siguiendo esta idea de la educación para la liberación, ¿cómo la hegemonía actual impide la elaboración de un conocimiento diverso y de reconocimiento de los saberes propios? Pensando la acción educativa como un tablero de ajedrez, es decir, ¿cómo debemos jugar los docentes? Bueno, esto es un. Esto podría ser una política pública. Una verdadera educación que pretenda educar a la gente y no mantener el status quo es algo que nos surge a todos los países de Latinoamérica. Lastimosamente, nuestros gobiernos o las personas que están en el poder pareciera que quieren mantener a nuestros pueblos sin educación. Así como dice Simón Bolívar, nos han ignorado más por la ignorancia que por... Uy, no me recuerdo muy bien el cómo termina la frase, pero sí, hasta que nuestros gobiernos no se propongan a educar de por sí a la gente, sacarla de la pobreza, terminar esta desigualdad social tan terrible que vivimos en muchos de nuestros países, no va a cambiar el status quo. Pareciera que a las grandes corporaciones les gusta mantener la educación un poco baja para mantener una obra barata. Milton José, André Charry nos pregunta, una pregunta que imagina un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si Estados Unidos pierde el poder como potencia? ¿Cuáles serían las consecuencias? Que pierda el poder como potencia. Bueno, definitivamente empezaríamos a ver otro tipo de comunicaciones. Lo primero que veríamos es otro tipo de señal en las redes, otro tipo de señal en los medios, tal vez ya no inglés, sino que otro idioma, otro tipo de películas, otro tipo de idioma. Estaríamos escuchando chino, ruso, ya no inglés, cuando eso pase. Eso se me hace que sería lo primero, ¿verdad? Porque es lo más fácil, empezar a poner canciones, películas. Ya se ve.
¿cuáles serían las consecuencias? ¿Habría, se tendría que reconsiderar si va a ser el dólar la que se mantiene, la moneda que se mantiene como, como referente internacional, o pasa a ser el yen, o pasa a ser el euro, o pasa a ser cualquier otro? Definitivamente, nuestros países empezarían a tener algunos otros acercamientos, ¿verdad? Si no, no, nosotros somos, nuestros países están acostumbrados a recibir ayuda extranjera, entonces si no es de uno, es del otro, y bueno, empezaríamos a tener más presencia de otro tipo de diplomáticos, de otro tipo de actividades, en fin, esto es poco a poco, no, no es de la nada, pero ya se empieza a ver, ya se empieza a ver. En Colombia, cuando estuve, creo que en las Amazonas, había canales chinos, había señal china en la televisión, entonces es interesante. Ha llegado una pregunta de Juan José Molina, Milton José, planteando los mecanismos de dominación de los diferentes países hegemónicos en la economía, ¿el libre mercado es fundamental para la fundamentación de la teoría de Harlan? El libre mercado es fundamental para la fundamentación de la teoría. Yo creería que no es fundamental. No, yo, o sea, si en dado caso una de las potencias llegan a controlar estas zonas físicamente, libre mercado no creo que sería al inicio, ¿verdad? Al inicio sería centralista, al inicio sería centralista. Básicamente, si lo que pretende las personas, si lo que pretende estas potencias en controlar este Heartland es la autosuficiencia, pues no sería libre mercado al inicio. Milton José, desde su experiencia como diplomático, ¿cree usted que los organismos multilaterales sí equilibran la concentración de poder y aportan a la configuración de una relación geopolítica más equitativa en el mundo contemporáneo? Bueno, hacen sus intentos, ¿no? Hacen sus intentos, pero ¿cuántas veces hemos visto a Estados Unidos salirse de las reuniones y no firmar los pactos de regulaciones ambientales? ¿Cuándo hemos visto a que atacan durante la intervención ahorita en el Medio Oriente? Pues la ONU estaba en contra de las intervenciones y Estados Unidos lo hizo. Entonces, ¿qué papel juegan los organismos multilaterales o algo en este nuevo orden mundial? Pues yo creo que sirven como mediadores, sirven como para llevar la fiesta en paz, pero al fin de cuentas es realpolitik. Los gobiernos van a hacer lo que tienen que hacer para proteger sus intereses y velar porque se cumplan sus intereses, definitivamente. Nos pregunta Juan Camilo, ¿podría el cambio climático y una probable crisis de recursos naturales en el futuro mover el Harlan en América Latina, considerando la riqueza y la diversidad natural? Depende qué es lo que se lea con obtener recursos naturales. A mí no me gustaría ver a una selva explotada, ¿verdad? No sé, me gustaría que de verdad si están queriendo cambiar el centro de Heartland a Latinoamérica, no sea solo para explotación de los recursos naturales, que es lo que está pasando hoy en día con la influencia china en África o hasta en América. Hay una represa que se está creando en el Amazonas, en el lado del Perú, con capital chino, por ejemplo. ¿A costa de qué, no? ¿Qué les podría decir de eso? Que se queden en Asia. Hay otra pregunta de Sebastián Hernández. ¿Es posible una emancipación de estas potencias en los países afectados por estos mismos? ¿Qué se traería con ello? Emancipación de estas potencias. Como que si nosotros nos liberáramos del yugo americano, es la pregunta. Pues tendremos que estar primero unidos. Como muy bien dijiste tú al inicio de la conferencia, Marcos, si no nos unimos, vamos a estar siempre a la merced de las grandes potencias.
también lo dijo Simón Bolívar, lo dijo también nuestro prócer independentista bolivariano, centroamericano, y entonces creería yo que si nos liberamos nosotros del yugo americano o de la, del imperialismo, nosotros tenemos que seguir teniendo algún referente, porque nosotros no somos, nosotros como Latinoamérica hoy en día, no somos productores de, no sé, de, nos hace falta seguir políticas públicas que no tenemos todavía. Nos tienen que venir a decir muchas veces cómo actuar, porque si no, nosotros nos quedaríamos siempre en la explotación por parte de nuestros gobernantes. Antes de formular la pregunta de María Camila Carvajal, creo que el interrogante de ella me sirve a mí para enterarlo a las personas que nos ven, que otro de los intereses académicos de Milton José es China. Primero, es un frecuente visitante y viajero de China. Domina el mandarín, Milton José. Tiene un amplio dominio lingüístico del mandarín. Y es un sinólogo. Él no tiene la inmodestia de contárnoslo, pero yo sí lo estoy enterando a ustedes de que Milton José visita con frecuencia China. Y pregunta a María Camila, Milton José, creo que es una pregunta que la resulta muy oportuna tratándose de su amplio conocimiento de Asia y de China. Si China dominara, ¿tendría probabilidad de quitarle a Latinoamérica? Sí, definitivamente. Si China llegara a controlar el Heartland, de alguna manera, Estados Unidos estaría perdiendo mucha influencia, no solo en esa área, sino que en Latinoamérica también. Definitivamente, muchos de los recursos que hoy en día triangula Estados Unidos a través de sus aliados, si esta pasa a ser controlado por China, pues el comercio y las relaciones serían directamente con ellos. Así que sí, Estados Unidos se vería realmente afectado. Milton José, Arnold Díaz pregunta, ¿hay teorías que abordan de manera similar esta tesis de Heartland, pero en América Latina, ocupándose en concreto de América Latina? No, Heartland de por sí lo que habla es de poderío basado en las fuerzas terrestres. Latinoamérica no tiene espacios tan grandes y tan aislados de acceso por el mar. Ah, porque parte importante de la teoría de Heartland es de que es un área aislada, no tiene acceso por el mar. O sea, tiene acceso por las afueras, sin embargo, esa no es una zona crítica. Es decir, si regresamos al mapa, vamos a ver que el Heartland está justo arriba de los Himalayas y colinda con el mar del norte de Rusia, que siempre está congelado. Entonces ese mar no tiene acceso por barco, lo que hace inaccesible el acceso a otras potencias, a no ser por aire ahora o terrestre. Pero si tenés controlado lo terrestre, no hay acceso por otro lado. Entonces creo que no, en América no tenemos espacios tan grandes, tan protegidos del mar para que lleguen otras potencias, y entonces no hay ninguna teoría en Latinoamérica. Kiro MP pregunta, ¿hay alguna relación entre la teoría de ajedrez con el poema literario de Jorge Luis Borges? Uy, ahí sí me agarraron, no he tenido el gusto de leer ese poema. ¿Qué Dios detrás del Dios la trama empieza? Bien. Hay, en Guatemala hay magníficos poetas como Luis Cardoza de Aragón, hay grandes escritores como Augusto Monterrosa, pero sí, creo que Milton José ha bautizado la conferencia El Mundo como un tablero de ajedrez sin correlacionarlo con el poema de Jorge Luis Borges. Estoy diciendo la verdad, ¿cierto, Milton? Lo tengo que leer, sí. Ah, bueno, perfecto. Próximo hacemos una comparación. Pregunta de Ana Lucía, ¿Latinoamérica podría llegar a formular su propio Harlan? Sí, tendríamos que ver ahorita la situación de recursos que se mantienen hoy en día, por ejemplo, en la zona de las Amazonas. O sí, es que ya queda muy poco. La verdad es que podríamos tener un propio Heartland,
No Heartland como tal, porque Heartland es una teoría mundial que abarca todo el mundo. Pero podríamos tener un centro de poder latinoamericano, sí. ¿En dónde? Es una pregunta, ¿no? ¿En dónde podría ser lo más alejado posible al mar? Sí, en el mero corazón de la selva amazónica, por Leticia, o no sé. Pero sí, no se compara en tamaño, no se compara con las dimensiones, con la posición geoestratégica que tiene la teoría de Heartland hoy en día en Asia. No, Latinoamérica no tiene una zona así protegida 100% que evite invasiones o injerencia extranjera. Listo, José, ya completamos una hora de transmisión, cerca de 20 minutos contestando usted las sesudas preguntas que han formulado los estudiantes de la licenciatura y de la Facultad de Educación. ¿Tenemos tiempo para una última, don Milton José? Sí, claro, sí. Perfecto, agradecemos los comentarios que ha hecho de manera permanente, comentarios muy documentados de Lucas Mateo Vargas. Vamos con la pregunta de Sebastián Hernández. Si somos un tablero de ajedrez, ¿se podrá en Latinoamérica decir que Latinoamérica es la pieza que menos movimientos da? Sí, si regresamos otra vez a ver el mapa de la teoría, vemos que Latinoamérica ni siquiera toma parte en esta teoría, por supuesto, en la teoría de Heartland. Latinoamérica ni siquiera está considerada como área crítica, ¿verdad? Acordémonos que la teoría se basa en el centro de la Tierra, que está en el centro de Asia. Entonces, sí, en esta teoría no. Sin embargo, si fuéramos un tablero de ajedrez, por supuesto, estuviéramos ahorita, ya tenemos nuevos actores, Latinoamérica tiene nuevos actores, se podría decir que sí, definitivamente Estados Unidos es un alfil o una torre, un Brasil puede ser la otra torre, no sé si estamos hablando de un tablero de ajedrez. Sin embargo, volviendo a la teoría de Heartland, no estamos en el lugar geoestratégico que se necesita para ser de codicia mundial. Milton José, mil gracias por atender la invitación que le ha hecho la Universidad Surcolombiana, la Facultad de Educación, la licenciatura en Ciencias Sociales. Que este sea el primero de muchos encuentros más. Aprovecho para contarles de que recientemente Milton José ha incursionado en las redes sociales y sus videos en Guatemala y en Centroamérica son muy visitados. Además, el hermano de Milton José es uno de los influencers en Ciudad de Guatemala con temas de emprendimiento. Entonces, no, Milton José, estamos muy gratificados, muy agradecidos. Esta siempre será su casa de estudios y sus reflexiones, aportes académicos, siempre serán bienvenidos. Hace parte ya de nuestra familia. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Ahí tengo mucho más. Estoy muy contento que te parezca interesante los temas que tengo por compartir, así que a las órdenes. Bien, claro que sí. Los videos de Milton José sobre sus viajes, pero además sus conferencias académicas, ya están alojadas en YouTube. Y esta misma conferencia, Milton José, va a quedar alojada. Esperamos que se convierta en una fuente de consulta para los estudiantes de la licenciatura. Va a quedar alojada en el canal de YouTube, la licenciatura en Ciencias Sociales, pero también en el fanpage en Facebook. Entonces, a todos los estudiantes que han estado muy participativos, alcanzamos hasta 70 personas en línea y muy seguramente seguirán viendo esta conferencia. Nos han visto también en Guatemala, en Estados Unidos. Saludos a la familia Barascao Ramírez en Ciudad de Guatemala. Los recordamos con mucho aprecio y calidez. Milton, mil gracias. Y profesora Marta Isabel, gracias por abrirnos este espacio para dialogar, para interpelarnos, para cuestionarnos y para reflexionar en tiempos de pandemia. Excelente. Muchas gracias otra vez y otra vez a las órdenes. Que pasen feliz tarde. Gracias, muchas gracias Milton, muchas gracias Marco Fabián por este espacio y de nuevo le agradecemos a los estudiantes y a todas las personas que han participado. Este espacio es un espacio abierto para que podamos compartir con una diversidad de público que esté interesada en todas las temáticas que nosotros traemos aquí. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos vernos en otra oportunidad. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Agradecemos también a Jefferson Narváez la preparación logística y técnica de este espacio.
Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo.